Martes 16 de febrero del 2021 y hoy nos vamos para La Molina, ¿no? Bueno, específicamente nos vamos a la calle Los Fresnos para hacer unas series cortas de alta intensidad. Bueno, esta semana he querido ordenar un poco mi vida, mis horarios, mejor dicho, ¿no? Había pensado ya en acostarme más temprano, en ordenar mejor el trabajo. Entonces, ayer, pues, me metí a la cama a las 11, ¿no? Que para mí es temprano y ya quería dormir, ¿no? Pero la verdad es que me distraje mucho. Estaba ahí viendo el Twitter, el YouTube, viendo el tema de las vacunas y me quedé pegado. Y me acosté tarde, al final, como a las 2 de la mañana, creo, ¿no? Más o menos. Y, pero nada, o sea, hoy día igual quise salir porque si no, pues, iba a perder el entrenamiento. Así que, ni modo, me paré nomás y me fui, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la semana pasada fue una semana prácticamente perdida porque me la pasé como 3 días sin entrenar y no hice el entrenamiento principal de la semana, que era justo este tipo de series, ¿no? O sea, hace unas 3 semanas había empezado con un bloque de entrenamiento para estimular la intensidad en zona 5, o también llamada FRC, es decir, series de corta duración, digamos de 3-4 minutos, pero a muy alta intensidad, ¿no? Por encima del FTP. Que en mi caso, eso significa que si mi FTP está alrededor de 230, 240 watts, pues esta serie las hago buscando unos 270 watts más o menos, ¿no? Que es un objetivo de potencia un poco conservador, es decir, un poco bajo, porque teóricamente según el test de 5 minutos que hice hace unas semanas, que también por ahí está el video, podría estar buscando unos 300 watts más o menos en este tipo de serie, ¿no? Pero decidí empezar el bloque de entrenamiento con un poco menos de intensidad e ir aumentándola conforme pasaban las semanas. Sin embargo, eso pues se vio truncado porque la semana anterior estuve 3 días sin entrenar, ¿no? Entonces creo que lo más recomendable por el momento es que continúe haciendo las series así a 270 vatios, no muy duro, y quizás en las próximas semanas ya empiezo a buscar un objetivo un poquito más alto de potencia, ¿no? De 300 vatios. Normalmente este tipo de entrenamientos me gusta hacerlo siempre en el mismo lugar, ¿no? Para que las condiciones sean las mismas, cosa que así voy comparando cómo me voy sintiendo semana a semana y si los tiempos o la intensidad en las series va mejorando, ¿no? Pero esta vez no lo he podido hacer así porque el primer entrenamiento de este tipo lo hice en las dunas, el segundo lo hice en Sentinel porque ya me quedaba un poco más cerca para no alejarme tanto de la casa, pero me di cuenta pues que no era en el mejor lugar, ¿no? Y porque la inclinación varía mucho, ¿no? Entonces, hoy día dije, no, mejor me voy a Los Fresnos, que no está tan lejos como las dunas, pero por lo menos tengo una pendiente un poco más pareja, ¿no? Que es justo lo que estamos viendo ahí. Ahí creo que estoy haciendo la segunda serie. Y bueno, mientras iba de camino para allá, estaba pensando en que hay varios comentarios en los que me preguntan siempre con qué bici empezar en esto del ciclismo, ¿no? Entonces, esta es una pregunta bastante general, ¿no? Porque hablamos de empezar ¿en qué sentido? O sea, empezar a pedalear de manera recreativa o empezar con un enfoque deportivo, ¿no? Entonces, si hablamos de empezar a pedalear de manera recreativa, yo diría que casi cualquier bicicleta valdrá, ¿no? Porque el objetivo es iniciarse en la actividad, coger la costumbre y aquí, digamos, las prestaciones de la bici no son muy importantes. Pero sí debemos tener claro que una bici muy básica, una muy barata, o sea, una de las que compramos ahí en los grandes almacenes, será una bici con una vida útil muy corta, es decir, o sea, las piezas se van a desgastar súper rápido, será complicado repararlas y muchas veces ante la más mínima exigencia me terminan generando problemas, ¿no? Como por ejemplo, hace poco, aquí en la casa tuvimos un problema, o sea, un miembro de la familia se fue ahí a trabajar en la bicicleta y porque aquí tenemos un par de bicicletas así, y resulta que andando por ahí por la calle se rompió el timón en dos, ¿no? Y eso es algo peligrosísimo, ¿no? Felizmente no pasó nada, pero digamos, tener un percance de ese tipo puede ser fatal, ¿no? Y otras situaciones que también suelo ver es que uno va con estas bicis a un cerro tipo el Sentinela y de pronto se rompe la biela, se rompen los pedales, ¿no? Porque simplemente no soportan ese nivel de carga, ¿no? Ahora, o sea, no digo que esto pase pues con todas estas bicicletas y así a la primera semana de uso, no, pero digamos que son bicis que tienen sus limitaciones y hay que ser conscientes de ello, o sea, no son bicis que vayan a durar mucho tiempo y tampoco se les puede exigir demasiado, ¿no? Entonces, por otro lado, si vamos a empezar en el ciclismo con un enfoque deportivo, ahí sí debemos buscar una bici algo mejor, es decir, una bici que tenga componentes fiables y que soporten el uso continuo y que además no pierdan prestaciones con el tiempo, ¿no? Y aquí también debemos pensar en qué tipo de bici, o sea, si hablamos de alguien que quiere empezar entrenamientos en una bici de montaña o una bici de ruta o de gravel, ¿no? Porque básicamente, digamos, para entrenar esas serían las dos opciones que hay, ¿no? Entonces, la bici de montaña es una bici que puede ir por cualquier lado, es decir, en pistas en buen estado, en mal estado, por trochas, sin el track, básicamente porque tiene ruedas gordas que hace que sea muy cómoda, ¿no? Para transitar por cualquier lugar. Y aquí solo
pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las Trek Marlin son la gama más baja de Trek y son bicis con componentes pesados, gama baja, frenos de disco pero mecánicos, suspensiones de resortes, ¿no? Desarrollos muy limitados, pero son bicis que van a servir para entrenar. O sea, yo me acuerdo que empecé en el ciclismo con una bici así, ¿no? O sea, en ese tiempo no existían las Marlin, pero el equivalente, digamos, era una bici súper básica y con eso yo me he ido a Pachacamac y a un montón de sitios y he entrenado 2-3 años con esas bicis, ¿no? Y inclusive me he hecho hoyeros un par de veces con ese tipo de bicicletas, ¿no? No son las mejores, pero yo creo que permiten entrenar, ¿no? Ese es un ejemplo nada más, ¿no? Ahora, si hablamos del ciclismo de carretera, pues pasa algo similar, ¿no? Hay que pensar que las bicis de carretera, por sus llantas más finas, requieren que uno tenga más cuidado al circular por las calles y hay que estar esquivando todos los huecos, todos los baches, todos los rompemuelles, los vidrios, los clavos, etcétera, ¿no? Pero pasa lo mismo, o sea, si queremos empezar en el ciclismo deportivo de carretera, nos va a servir una bici súper básica como, por ejemplo, la Specialized Alex o las Trek Domain en sus versiones más básicas. Esas bicis igual tienen componentes muy, muy pesados, muy básicos, pero son fiables. O sea, uno va a poder entrenar semana tras semana, mes tras mes, sin tanto problema. Después, con el tiempo, nos vamos a dar cuenta que tiene sus limitaciones y vamos a querer algo mucho mejor, más ligero, más bonito, ¿sí? Pero, digamos, para entrenar sirve, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar sobre las bicicletas, ¿no? Y nada, bueno, el entrenamiento salió bien, pero digamos que la potencia no fue tan alta como lo esperaba. Me salieron alrededor de 250 vatios, mucho más bajo de lo que esperaba, que era 270, pero está bien, digamos. Esta semana anterior ha sido de poco entrenamiento, entonces estoy retomándolo así de manera bastante fácil. Ahora sí, a la casa y a trabajar.